Oh, sí, este soy yo. Hay que ver si no se escucha horrible. Sí, sí, cierto. Seguramente el juego está muy fuerte, pero vamos a ver. Bueno, y la changa está dominando en este momento. La verdad es que me sorprende porque ahí la cosa se puede voltear mucho, pero Airo está ha estado dominando mucho este enfrentamiento. ¡Uy, eso estuvo cerca! ¡No! ¡El upper! ¡El explosive flare! ¿Qué está haciendo? Presión en la esquina. Buen grab. Down throw. Backer. No alcanzó a conectarlo. Airo. ¿Alcanza? ¡No! ¡Así no! ¿La transmisión? ¿Eh? ¿La transmisión? O sea, como para ver en Facebook o YouTube o algo. Pues a ver, vamos a buscarla aquí. Entonces, en teoría la tenemos aquí. ¿Cada cuándo hacemos torneo? Hacemos torneo todos los sábados, mi querido RD Anthony. ¿En dónde está el video? A ver. Vamos a buscarla ahí. ¿Ya qué? Porque debería de aparecer acá, a menos que no estemos streameando. Sí, ahí está. Ahí está. Ah, pero no la vamos a escuchar. Hay que buscarla en el teléfono. Déjame buscarlo yo. Mientras tú sigue hablando, ahorita te digo que te escucho. A reposo. Perdón, perdón. Ay, 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 ahí voy. Espérenme tantito. Ya. Entonces, tenemos el primer enfrentamiento a favor de Pineda. Creo que el juego se escucha muy, muy fuerte. Pero a ver. Down throw. El upper no alcanzó a conectar, era demasiado porcentaje, muy buen backer, seguido de un cross slash que no le llegó, haciendo espacio, crack it shoot, vamos a ver, sí, lo cachó, lo vio, lo esperó y con un cross slash le conectó un buen daño, up tilt de nuevo, situación de juggling, le sacó el salto y esto es situación peligrosa, pero aún no, imposible, excelente recuperación por parte de Airo, pensé que ya se nos iba. Buen power down. ¡No, no! ¡La piña de nuevo, por favor! ¡No! ¡No! Ok, tranquilidad. Vamos al siguiente juego. Será Joker. Joker hace un momento fue el que sacó a los dos personajes de Pineda. Entonces vamos a ver. Veamos qué hay que puede hacer en este momento. Sacar a la bestia de Joker que hace un momento le hizo el juego. Excelente recuperación por parte de Pineda. Eso estuvo interesante. A ver, pequeño detalle de este lado, una disculpa. Estos hombres no se pusieron de acuerdo a dónde ponerse. Ya estamos bien. Bien. El señor Joker está aquí para salvar el juego. ¿Será? ¿O Pineda eligió adecuadamente su counter pick o su situación? Su personaje distinto. Buen nerf. Buen side B, el backer que no alcanzó a evadir ese downer. Excelente, Opier of Shield, vamos a ver qué vemos. No. Disociación de reset, otro B, upper y es suficiente. Airo no hizo nada de DI a esa situación. Y eso le dio gratis la stock a nuestro amiguito Pineda. Él buscaba seguramente el grab, se fue un poco predemeritado. Optil de nuevo, ya regresó el salto, buen nerf con ese trade. Bye, ¿qué fue esto? ¿Esto no es kill? No se nos fue. Va a estar un poquito peligroso, un poquito complicado, difícil que el chango pueda entrar. Ya estamos viendo que está causando ciertos problemas, buscando el two frame. Esa situación con el nerf. Todavía no se le llevaba con el fair, así que creo que fue la mejor decisión tomar con el nerf, hacer un poco más de daño. Muy buen downer. Backthrow. Los buscó hasta el infierno, pero le costó la vida. Triste.